Muy buenas y bienvenidos al canal, soy Saku y hoy estamos con un nuevo vídeo de Dark Souls, continuando aquí nuestra aventura, a ver si puedo colocar esto de forma que más o menos tenga controlado. Ahí yo creo, ahí está. Vamos a ver, que el otro día, ay Dios mío, ay que me coloque bien, yo primero he colocado esto de las cosas del ordenador y ahora me tengo que colocar yo bien, pero colocarme no en el mal sentido, no me tengo que pegar aquí un pelotazo de nada, no. Colocarme yo bien en el asiento. Vamos a subirnos de nivel, que teníamos 60.000 almas. Y yo creo que podríamos ir utilizándolas un poquito, aunque sea. Vitalidad para aguantar algún golpe. Mira, toda vitalidad y a tomar por saco. Nos metemos para así ya aguantar un poquito de nivel por ahí, uno de aguante. Y con eso, pues oye, tiramos ahí un poquito más. Destreza, ¿cuánto nos da la arma? 310 y fuerza... absolutamente nada, pues entonces creo que destreza, ¿no? Que dos puntitos dos veces, cuatro puntos, yo creo que está bastante bien. Bueno, ¿qué tal? Felices Reyes tengan ustedes. Hoy estamos grabando día 6 de enero. Ahora quitaremos un poquito más. No puedo subir, bueno, voy a hablar con André. Podemos hablar con él. Y ahora el tema que teníamos es que ya hay que hablar también con Framp. Y con eso tenemos ya los cuatro últimos bosses a por los que ir. Más Win todavía nos queda. Así que en 2-3 directos posiblemente ventilemos este juego de vídeo con lo que yo quería hacer de las invocaciones. Luego tendremos que hacer uno de magia, ¿vale? Vamos a ponernos clase de mago para ver, ya digo, si es tan fácil o tan difícil. Ya tengo el vídeo preparado. Yo he tomado como que realmente no iba a ser tan difícil. De momento así ha sido. Nos queda ya la parte final del juego y yo de verdad que no me he encontrado aquí una dificultad increíble con las invocaciones, gracias a ellas. Hay bosses, sí que es cierto que hay bosses que te lo pueden complicar un poco, ¿no? Yo insisto, el demonio cabra tal vez sea el más jodido en ese sentido porque no tienes ningún tipo de ayuda de ningún NPC y es un personaje que sobre todo se basa su dificultad en el tema de la dificultad esta más artificial que está en relación con lo que vendría a ser los dos putos perros que le acompañan, ¿no? Vale, modificar equipamiento, ¿no? Reforzar arma. ¿Qué me pide o qué pasa? ¿Qué es lo que necesito? Para el escudo de... Vale, entonces, titenta... Que esa... La podemos conseguir en la fortaleza de Sen... Tampoco tengo prisa en subirme ahora mismo este escudo. De momento está yéndome bien. La alabarda de cristal. La alabarda de cristal yo la subiría porque... Mira, la alabarda de cristal, ¿dónde la conseguimos? La conseguimos en Anor Londo y además no es un arma que esté escondida. Este arma es mega hiper tochísimo. Porque veis que tiene 242 de base. Se rompe enseguida. Enseguida se va a romper. Pero sí que es verdad que este arma, si tú le tienes... Y tienes algún boss que te sea jodido, porque creo que las armas de cristal no se pueden reparar en este juego. En los otros no me acuerdo, pero en este no. Y realmente metes unas hostias, así que de todas formas vamos a subirla. Por si acaso hubiese algún boss que dijese, uy, este mes es un poquito más complicado. Utilizar la alabarda de cristal que habéis conseguido en Anor Londo, que está en un puto cofre, o sea que no me fastidiéis. Ay, Dios mío, es que es tan difícil de conseguir. Está tiradísimo, está fácil. Bueno, es el ataque ese que te da porque va con cierto retardo. Y me lo tengo que comer igualmente. Punto machazo. Uy. Amigo, no se suba usted ahí, que no le veo. Buah, no me quita ya nada. O sea, es que me le tanqueo, literalmente. Tenía que haber, claro, es verdad, tenía que haber pillado... ¡Ah, mierda! 20.000 almas que necesitaría para abrir lo de... ¡Qué fallo! Necesitábamos 20.000 almas para poder abrir lo del bosque ir a por Sif. ¡Oh, shit! Vale, eso ha sido un fallo por mi parte. Entonces, las opciones que tenemos, y eso, para esto... Por un momento iba a estar como en Elden Ring, me iba a meter en el mapa y a teletransportarme a una hoguera. Y por eso he subido las escaleras diciendo, bueno, ahora me teletransporto aquí a esto, pero no.
Esto funciona de otra forma. Esto funciona de otra forma. Vale, yo creo que podemos ir desde Santuario Enlace de Fuego. Tiramos a Pornito. Me meto en las catacumbas. Simplemente me meto en las catacumbas. Y llego hasta la hasta el cementerio de gigantes. Bueno, primero antes de nada, ¿qué cojones? Esto hay que, habría que resolverlo. Porque si no, de poco nos sirve. Buenas. Dark Souls no tiene historia. No, pero el caso es que tenemos que poner la... la vasija del señor que nos dieron para poder desbloquear algunas zonas. Hostias. Ah, vale, me ha hecho la pantalla un extraño. Y esto es lo que se supone que vi, que yo no lo sabía, se lo vi a Acre en uno de estos de estas reacciones de vídeos relacionadas con curiosidades, que es André quien iba a haber hecho en un principio esto porque iba a ser el hijo de el hijo perdido de Win. El escudo queda fatal, ¿eh? Nota mental, para cualquier cinemática quítense el escudo, porque parece que flota en el aire y queda muy feo. De atrás, todavía, pero de adelante o de lateral es una mierda, ¿eh? Que realmente de los cuatro, de las cuatro almas que necesitamos, esta sería la de Nito, esta sería la de Seth y aquí iríamos ahora a la de la bruja de Izalith. La única que podemos pillar realmente es la de los cuatro reyes. Esa no hace falta que pongamos la vasija. Ya podríamos derrotar a los cuatro reyes. Vale, y ahora teletransportar. Nos vamos a... Santuario Enlace de Fuego. Bueno, tenéis... ya digo, ya voy informando también. Tenéis dos serpientes, dependiendo de lo que hagáis. Si vais a por los cuatro reyes, que por eso no necesitáis esto. Si vais a por los cuatro reyes primero... lo que pasará será que os aparece otra serpiente. Esta serpiente te dice que tú te metas en el ciclo de luz-oscuridad muy fuerte. Y esta te dice la de la luz y la otra te dice la de la oscuridad. Le metes una hostia, no le puedes matar. Eso es para que aprenda. O sea, vamos a ver, es mi puto taxi, no se va a quedar ahí dormido. Bueno, moribunda, moribunda, no sé. Pero oler hueles como si fueses un puto muerto, colega. Y esta zona, pues ya que estamos con esta serie de en plan de vamos a ver cuán difícil puede ser Dark Souls, realmente es muy complicada, ¿no? Porque esto es como de las primeras zonas. Realmente la cámara y todo nos posiciona para que nosotros tiremos dirección a donde el Minotauro. Pero podríamos tirar por aquí desde el inicio. Luego al final nos encontraríamos uno de esos muros que se han desvelado. Pero sí que podríamos entrar en esta zona. Aquí, claro, nos iban a reventar. Nosotros ahora vamos con el hacha este, que está subido. Vamos con nivel 50. Pues claro, metemos hostias como panes. Pero cuando tú empiezas, pues aquí estos bichos te revientan. Fíjate que a los otros es verdad que hemos necesitado un golpe, pero a este gigante dos golpes. La paliza que nos pega puede ser curiosa. Por ese motivo, hay que tener un poquito de cuidado. Cuando se viene a un... en un Dark Souls es eso, es la primera lección que nos enseña el juego con el demonio, que es salir corriendo si la cosa nos supera. Que ya habrá otra zona u otras cosas. La Zweihänder es un arma realmente buena, también para empezar. Una vez que ya tienes fuerza y todo eso, llevarla a dos manos, mete unas hostias también curiosas. Y puede ser una buena opción, o sea, simplemente el acercarse aquí y pillar ese arma, ya puedes coger un arma tocha. Si vas a fuerza, porque creo que era fuerza lo que necesitaba, ya puedes tener un arma bastante potente dentro de lo que vendría a ser el videojuego. Entonces dices, ¿hace falta, ya digo, ese modo fácil? Yo creo que no. Alerta spoiler. De momento, no. Nos hemos pasado tres cuartos del juego y no hace falta. El problema con estos es que ahora se regeneran. Volvemos, claro, a lo mismo. Un modo fácil tendría que ser quitar la mecánica de regeneración de los esqueletos, porque aquí el problema no es que los esqueletos te quiten mucho, te quiten poco. Voy a dejar que me pegue. Vale.
tienes estus, tienes que aguantar, te pueden causar hemorragia, tal. El problema aquí, a no ser de que vengas a nivel 1 según has llegado, que entonces pues te vas a comer unas buenas hostias, pero eso ya claro, es que no has elegido el camino que debías. Si no, la mecánica es que tienes que cargarte a este señor, que es el nigromante. Y ya una vez que te lo has cargado, estos bichos no regeneran. ¿Veis? Ahora ya se mueren. Cuando tienen los ojos blancos, significa que están ahí para la regeneración, listos y dispuestos. Ven aquí. Esto también está bien hecho a nivel... Porque dices, ¿y si yo no le veo? ¿Y si no sé qué? Hombre, pues has tenido aquí la entrada. O sea, el juego está preparado para que lo veas. Buenas, Calvi. ¿Qué tal? El juego está para que tú vengas por aquí, que tienes que venir por aquí. Esto está cerrado. Esto está cerrado. Por lo tanto, tú no te quedan más cojones que entrar en esta zona. Tienes aquí la hoguera para descansar. No puedes descansar. Y tienes aquí a este señor. Por lo tanto, tú le pegas. Es decir, el juego está hecho para que tú veas que a este señor, si le matas, los esqueletos dejan ya de regenerarse. ¿Vale? Por lo tanto, ya digo, ¿para qué sirve el modo fácil aquí, en esta zona? Si la dificultad está en los esqueletos... Y tú ya sabes cómo funciona esta mecánica. Ya te lo han explicado. Ya lo has visto, te lo han puesto ahí a huevo para que lo veas. ¿Te puedes dar cuenta o no te puedes dar cuenta? Pero volvemos a lo mismo, ya esa es tu culpa. Entonces, ¿en qué soluciona? Si aquí la dificultad no es que los bichos te quiten más, te quiten menos, que haya muchos o que haya pocos. La dificultad es eso, es los nigromantes. Tendrías que quitar los nigromantes. Es que la única forma, ya digo, que se me ocurre en muchos sentidos de facilitar el Souls es que hacer un pasillo que no haya enemigos por ningún lado y ya está. Porque además es que, salvo en un par de zonas, realmente, este hijo puta que se ha ido... No sé dónde se ha metido, o sea, por aquí. Que te está llevando a la trampa en ese sentido, pero si no, todos están un poco más o menos a la vista. Aquí este lo que busca es, claro, meterte en esa zona, que reaparezcan ya los 37 esqueletos, pues cuanto antes le mates, mejor. Pero luego, ya digo, de una hostia. ¿Qué tal los reyes, Calvi? O en tu casa es como en la mía, que somos republicanos y entonces nada. Vaya. Vaya. Así que como veis, pues ya digo, esto está bien diseñado para que así tú no tengas esos problemas. Y puedas entender un poco cómo funciona el juego. Ahora, eso sí, yo aquí me pierdo bastante. No vamos a ir, que realmente volvemos a lo de siempre. Aquí la gente subiría de nivel y todas estas historias mucho más que yo. Porque yo no... Aquí yo no controlo de estas zonas y no me voy a poner a dar 30.500 vueltas. Hay bastante zona oculta, está lo del pacto del rey del cementerio... Están todas esas historias que podríamos ir. Nosotros no vamos a dedicarle ese tiempo. ¿Veis ya? Que es que ni siquiera intento esquivar o ir con el escudo tanqueo. Por cierto, es curioso. Los pinchos estos, creo que fue en el vídeo de Acre donde lo vi. ¿Veis que aquí tienen la máscara? Las máscaras. Pero bueno, señor. ¿Veis que estas tienen las máscaras de... del... ¿Cómo se llamaba este Menda? De... joder, el molinete. Que tienen la máscara de molinete. Si os fijáis, las estatuillas estas son las que tienen la máscara del hijo. Las que te lanzan los pinchitos. Las que no tienen la máscara del hijo, no, yo eso no lo sabía. Un par de tomos de Pokémon. Y tú, yo nada, ya digo, yo aquí en mi casa no realizamos la esta desde hace varios años. Que se ha muerto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que nos estamos viniendo aquí todos muy arriba, ¿eh? Esto puede pasar. Un bucaque aquí. Ya está. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. Es que
he intentado girar, pero me ha parecido como que me he chocado con una pared y he dicho, ¿qué coño ha pasado? Pero bueno, el nigromante, una vez que muere, ya digo, estamos yendo muy a saco en ese sentido. El nigromante, una vez que muere, se queda muerto, por lo tanto, otra facilidad en ese sentido que tiene el juego. No es que digas, joder, otra vez a matar a los nigromantes, igual que al resto de enemigos. No, no, el nigromante. Curiosamente, todos los enemigos reviven en ese sentido, pero el que hace revivir enemigos, pues ese se muere. ¿Veis? Aquí no tiene de lo de las máscaras, y sin embargo, en la otra vais a ver que está la de la máscara del hijo tallada. Es que va con un retardo esto, que ya digo, acostumbrado ahora a Elden Ring, también se hace extraño. Bueno, aquí podríamos intentar caer por sitios y cosas, pero bueno, no vamos a estar ahí tampoco con eso. Ay. Por aquí hemos dicho, ¿no? Ya digo, me pierdo muchísimo yo en esta zona. Hasta luego, crack, máquina. Y ahora mis almas y todo el mundo contento. ¿Tú qué? Payaso. Joder, que ha metido dos voltertas. Creo que iba a meter una. Bueno, por ahí ya digo, podríamos caer, intentar conseguir la guadaña, no sé qué. Mucha fantasía y mucha magia que no vamos a llevar a cabo. Por aquí te puedes caer también. Mucha pereza. Ya digo que... me está haciendo ahora extraños la pantalla y no me gusta. Esto se... No, ahí está... Hay un señor por ahí. Hijo de perra. Ah, ah, ah. ¿Dónde estaba este tío? ¿Estaba aquí? ¿Quién era y dónde se encontraba este sinvergüenza? Me va a joder. Te digo, no me cae bien. No, este estaba en... ¿Dónde estaba el tío este? Oh. Aquí estaba. Nadie no está a tomar por culo. Perfecto. Perfectísimo. Ya está, solucionado. Ya está. Y aquí sí. Bueno, esto es lo complicado. A ver, ahí por lo menos hay un mensaje que me da un poquito. ¡Qué guarrería me acaban de hacer! ¡Pero qué guarrería! Eso es ilegal, ¿eh? Eso es ilegal, eso no vale, eso es trampa. ¡Qué cerdo, tío! ¡Ay, no me sirve ese camino ahora que lo estoy pensando! Si tomo ese camino no puedo invocar... No, ¿dónde está? No puedo invocarle, no. Pues no voy a seguir ese camino. Adiós a las 10.000 almas, pero no voy a seguir ese camino. No puedo. Si sigo ese camino no puedo invocar contra el jefe más poderoso del videojuego. No puedo invocar contra el gran molinete. Entonces a mi pana. No puede ser. Eso no lo podemos consentir. Qué guarrada, chaval. Me acaban de hacer. Sí que es por aquí, ¿no? No es por aquí. Sí que es por aquí. Sí. Me pierdo muchísimo en estos 4 metros. Me pierdo un montón. Mira que es fácil, ¿eh? Y luego siempre voy bien, pero... Pero se me va la pinza muchísimo. No. Vaya. A ver, tío, que tienes los huesitos. No me jodas. Que no podía pasar. Tiramos por aquí. Vamos que si tiramos por aquí. Nos ha jodido. Oye. Y bueno, ayer me vi otro de The Witcher. ¿Veis? Ya digo, las que son... Estas tienen la máscara del hijo ahí. O del padre, o yo que sé quién. Tienen una de las máscaras. Las otras no. Me vi otro de The Witcher, ya sería el tercero cuando... Me recuerda muchísimo Ciri a esa de Frozen, ¿eh? Entre que tenía el tono ese azulado del traje, por un lado, y luego por otro, lo de... Aquí está, por ahí. Por un lado, ya digo, la parte esa azulada, y por otro lado, lo de la trencita esa, con el pelo que tiene dorado. Espérate un momento, ¿por dónde cojones es esto? Espera. Espera, ¿por dónde coño me he metido yo?
¿Por dónde es esto? A ver. O sea, yo me puedo tirar, pero yo tendría que poder subir, ¿no? Y bajar. Pero por aquí ya directamente me tiro aquí al vacío. ¿Por dónde se subía? Bueno, me tiro. A la mierda. Es que no sé si estirándose... o había alguna zona. No me acuerdo yo ahora, ¿eh? ¿Cómo se llega hasta aquí andando? No lo sé. No me acuerdo. Buah, solo 5 estus, ¿eh? No sé si vamos a tener suficiente potencia con esto como para derrotar a Molinete. Solo con 5 lo veo muy jodido, ¿eh? Yo creo que tendríamos que intentar subirlo a 20 o cosas así, los estus, porque puede ser excesivamente complicado. Pero vamos a dejar a nuestro NPC. ¿Cómo se llamaba este señor? No me acuerdo ahora cómo se llamaba. ¿Por dónde coño se tiraba por aquí para venir desde arriba? No me mata de casualidad. ¿Tú qué? Ah, mira, que había camino por aquí. Vale, vale. En lugar de meterme por aquí, podía girar. Ya decía yo, es que digo, si esto me lleva por cojones abajo, entonces pierdo mis almas yo. Ya no hay opción. Es el que luego va contra ti. Sí, Leroy. El paladín Leroy. Tenía mis dudas del nombre, tío. No me acordaba. Pero bueno, ese señor... Robar. Y eso, ya digo, me recordaba mucho a Elsa de Frozen con el traje y con todo. La verdad es que yo creo que, no sé, está maja la serie, ¿eh? De verdad que me gusta un montón. De momento esta segunda temporada me está molando también. Joder, dale de una puta vez. Me está molando. Yo creo que, de momento, a ver, en ese sentido, me moló más la primera, de momento. Pero la segunda yo creo que está chula. No sé dónde está. Ya digo, había como mucha queja respecto a Vesemir. No sé respecto a qué. ¿En qué sentido? ¿Dónde estaba el problema? A lo mejor en los libros es que es un puto desgraciado. Es la mejor persona del mundo. No lo sé, pero a mí me, como personaje, sin saber de los libros, a mí no me está resultando un personaje desagradable ni nada por el estilo. A lo mejor luego no se parece en nada, su forma de ser con lo otro. Pero, si no recuerdo mal, Leroy tiene que estar por aquí, ¿verdad? Bueno, por aquí realmente es eso, el camino ese que hemos hecho desde... Porque dices, madre mía, ¿y cómo llegas a...? Por el otro camino que hemos hecho, si no nos hubiésemos matado. Leroy no es... Ah, claro, pero no estoy en humano. Mierda. No estoy en humano. Esqueleto, mátame. Que no estoy en humano. Te voy a hacer un parry. Wow. Te echo el parry, mentiroso. Mira cómo te echo el parry. Mira, te la hago otra vez. No, hostia, es que el ataque con retardo, qué asco. Buah, impresionante. Qué difícil, ¿eh? Es difícil. Y ahí ha hecho como en los animes, tío. De repente, como que iba muy despacio a sacar la katana, he hecho, ¡fua! Y luego ahí el golpe. Ese estilo de animación mola un huevo. Vale, ¿y ahora qué tal eso? Si nos ponemos en humanos y así podemos invocar al héroe. Es una mecánica de mierda esto, ¿eh? Ya digo, gustándome como me gusta Dark Souls, hay que decir que tiene unas mecánicas para algunas cosas que son una puta mierda, pero como pocas he podido ver, ¿eh? Esto de tener que transformarse en humano para invocar y que la forma de ser humano, o sea, esta, mira, si no es con guía o habiéndoselo visto a alguien, tú de esto no te enteras cómo va esta vaina ni de coña. O sea, eso ya digo, no es un problema. Dice, no, es que tendría que ser más fácil, no sé qué. No, tendría que explicarse mejor. Que eso ahí
me da a mí que a nuestro amigo Miyazaki no le salió bien. Bueno. Estaba, es que creo que estaba abajo, ¿eh? Creo que estaba abajo el héroe. Sí, que estaba abajo. Oye, se me relaja, ¿eh? Pues a mí se me relaja. Pero bueno. Que quiero caerme, coño. Otro, qué pesado. Me voy a matar. Vale. Leroy, guapo. Tú que tienes armas especiales mágicas de estas que también se cargan a los esqueletos. Las almas. O sea, las armas imbuidas en la bendición esta divina que tú tienes. Mata a esos pesados de los cojones que yo no tengo y tengo que cargarme al otro idiota. Vamos a ver. Leroy versus. Ya, al Leroy ni me le tocas, payaso. A ver, cuidado que está en las ruedas. Leroy corre. Leroy creo que estaba perdiendo vida, no sé muy bien cómo. Leroy, corre. El objetivo es correr, ¿eh? No sé si te has dado cuenta. Pero Leroy, me gustaría que usted, caballero, viniese. Yo cuento con que viene. Sí. Mira cómo vienen ya las ruedas, ¿eh? Qué asco. Son las ruedas más difíciles de todos los Souls, las que más te quitan. Como te pillen, te hacen un estropicio que flipas. Vale, Leroy, estamos listos. Vas a pelear tú solo, ¿eh? A ver qué tal. Contra el gran molinete. Cuidado, es un enemigo poderoso, ¿eh? ¿Ves? Tiene hasta vídeo de presentación. Ojo, cuidado. Todos esqueletos, increíblemente poderosos, sin duda. Mírale, es que es un nigromante. Es que da miedito, ¿eh? Y tú de repente ves aquí, pero ¿cuántos brazos este tipo de 100 pies? Tres máscaras mirándose unas a otras. ¡Qué aberración! ¿De qué juego de terror ha salido este engendro? Si Leroy se digna a bajar... Cuidado porque quitar quita vida, el cabrón. O sea, parece que no, pero si le dejas hacer se puede volver complicado. A ver, Leroy. Ahí le tienes. Venga, máquina. Leroy es un poco hijo de puta, ¿eh? Leroy, guapo. ¿Atacas o qué? Leroy se lo está pensando. Muy bien. Si hubieses atacado hace 2 años, a lo mejor no habrías dado la copia. A ver si esta es la copia. Creo que es este. Leroy, majo. Dale a alguien. Muy bien. Ese no era. No sé a quién estás dando, Leroy. Yo sé que puedes, confío en ti. Maquinarias. Se nos está petando esto de molinetes, ¿eh? Esto vamos a tener que llamar al Quijote para que resuelva este asunto. Quita vida. Tampoco me gusta dejarle hacer lo que quiera. Bro, ataca al de verdad, por favor, te lo pido. Vamos, Leroy, máquina, que yo sé que estás capacitado. Leroy, yo creo que está aquí. Deja de transformarte en Super Saiyano. Alguna vez le dará, al que es. Ha tenido mala suerte de momento. ¿Ves? Se transforma en Super Saiyan y ahí... Este no ha desaparecido, seguro que es este. ¡Qué cabrón! Le ha esquivado, es ese. Mira, la mitad de la vida de una hostia. Bueno, pues ya está. Oye, tú que eres una puta copia, se han cargado a tu amigo. Dura más el vídeo que molinete. Bueno, pues nada, la verdad es que... Dark Souls es súper complicado. Y de verdad que lo he pasado muy mal contra este boss. 20.000 almas, ¿eh? Que te da la broma esta. O 10.000, no sé cuántas. Y ahora ahí habría un camino para volver. Y aquí, claro, no hemos conseguido mierda. No he conseguido la... Esto también... Claro, esto aquí, el Kid Mode, sí que te podría sacar. Y decir, no, que directamente, que esté iluminado. Y a tomar por culo. Eso sí que te lo podrían hacer.
Porque yo aquí no tengo... Se supone que puedes venir con un casco, el casco es difícil de conseguir, tienes primero que ir ahí, salir, bla, bla, bla. Así que no. La otra forma sería intentar lo de patches luego, pero esto, claro, ya vas a tener que ir así por cojones. Y seguir las lucecitas que te marcan. ¿Es una mierda? Pues sí, sí. ¿Alguien lo pone en duda que esto sea una mierda? Entonces, este tipo de dificultad, ya digo, ¿qué tiene que ver con un modo fácil? ¿Cómo mejoras esto? ¿O alumbras todo o es una mierda? No hay más. Joder, soy buenísimo. Ya está. Bueno, como hemos podido ver, Leroy se ha cargado a Molinete de dos hostias, lo cual siempre está bien. Y ya aquí tendríamos pues la primera parte hecha de las catacumbas estas. Vale. Y me he continuado viendo Shaman King. Ya estoy por la pelea. Uy, casi te meto. Paches, ¿eh? Casi te comes un hachazo. No sé qué me ha dicho, no me acuerdo qué es lo que... Decían que realmente Paches... aparecía en la saga esta nueva que querían hacer de esta, vamos, nueva no, que es antigua, que es de robots, de mechas, de estas que de From Software, que realmente uno de los robots es un Patches, entonces como que la referencia está ahí. Y aquí ya te lo dan para que tú primero te jodes, te comes la zona de mierda y luego te damos la calavera farol para que veas algo. En escudo. Si me lo puedo equipar en escudo, mejor. La linternita colgada al cinturón es el mejor puto ítem y la mejor mecánica que se ha inventado jamás en un Souls. Lo mejor que he visto en mi vida. Eso sí que facilita las cosas. Eso sí que las facilita. ¿Qué tal? Pues vale. Habrá que salvarla, ¿no? Que te me quites la defensa. A ver, eso no me ha gustado, majo. Bueno, pues la verdad es que buen parry le he hecho. ¡Hostias! ¿Cómo mete ese, Esa no me la he visto venir. Ese parry no me la he visto venir ni yo. De que me iba a salir. Bueno, uno fuera. Me da miedo darle a la otra, ¿eh? O que él le dé a ella. Pues ya está. Es que estamos al lado, tío. Se la podía haber comido en cualquier momento. Y a ver, ahora podríamos tomar todo el camino de vuelta y todas esas cosas. Me da una pereza que flipas. Así que, hueso de regreso. Y ya está, y aquí no ha pasado nada. Es que le tengo que comprar ahora a André, tío. Si no, me subía de nivel. Por cierto, a ver, mejor juego del año que viene. Juego más esperado. No me acordaba yo ya de este juego. Lo vi en su momento, estuvieron hablándolo el otro día en Aerogamer... ¿Qué haces? ¿Pero tú eres tonto, Paches? ¿O qué te pasa? Claro, le he dicho que soy clérigo, ¿verdad? Y ya está enfadado. Paches, ¿eres tonto? ¿Me vas a hacer ir a por ti hasta ahí abajo? Ahí te quedas, te mueres. Ahí te quedas, máquina. O sea, por tontísimo, ahí que te vas a quedar. Yo me piro. Ya si eso a lo mejor me vuelvo a encontrar contigo cuando reaparezca. Puede ser. Pero ahora te dan por culo.
Parroquia. Vamos a comprarle a André. Le compramos el medallón. Comprar objeto. Emblema de Artorias, sí. Y reforzar armadura. Bueno, vamos a reparar primero todo. Que esto hay que hacerlo de vez en cuando. Que ya digo, las almas ni que te costase muchísimo, pero... ¿Dónde están mis cositas que llevo puestas? Aquí. ¿A cuánto las tengo para que no me deje? ¿Por qué? Fragmento de titanita, vale. Pues, ah, claro, el otro me pediría titanita titilante. Pues mira, te voy a comprar 13. Y la próxima vez subimos de nivel. Ahora cuando mate al otro. Cuando mate al lobete. Pues eso, el juego del año. De la siguiente temporada... Palworld. El mejor juego de la historia. Yo de verdad no me acordaba, pero el otro día lo estuvieron mostrando el tráiler en Eurogamer y rápidamente cogí, me fui a Steam, me metí en la lista de deseados y le puse porque tenéis que seguir ese juego de vídeo. Va a ser el mejor, ¿eh? No va a ser un juego decente, va a ser un buen juego, no, no, va a ser el juego del año. No, pero es que también sale Silent Hill 2. Silent Hill 2... Puta mierda comparado con eso. O sea, Silent Hill 2 es basura. No, es que es un juego de culto del terror psicológico que no sé qué. Pero tú has visto ese juego. Tú has visto el juego del que te estoy hablando. Ahora te paso el enlace. Es que no sois conscientes de lo que está por llegar, ¿eh? Que lo pondría aquí. No creo que pasase nada de todas formas porque, no sé, es un tráiler... No creo que pasase absolutamente nada. Me da miedo que me invadan, tengo que decir también, en esta zona. Pero bueno. A ver. Ay, me he hecho daño en el brazo. Ah, y por cierto, también recomendación. Brothers of Metal, bastante guay, ¿eh? Brothers of Metal, bastante guay. Me está saliendo un anuncio de lidera a los castores. Los castores tienen robots castores que hacen una ciudad castoril. Pero no es eso a lo que hemos venido hoy. Seguro que es un buen juego, pero no tanto como este. ¿Habría alguna forma...? Es que no sé... Mira, porque no me caigan problemas ni nada, pero... Bueno, no creo que fuese a pasar nada. Le dejo aquí el enlace. Es el mejor juego del mundo, ¿eh? Es, sin duda, el mejor juego del mundo. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Se lo he enseñado a mi padre esta tarde. Me ha dicho, eso no es Pokémon. Y digo, efectivamente, padre, lo vas pillando. Vas pillando de... ¿De qué va esto? O sea, no sé cuánto pueden plagiar. Ya sabes cuál es, ¿no? Ya te suena. Ese juego sale este año. Sale este año. Dime que no va a ser el mejor juego del año. Como salga bien, va a ser impresionante. Vale, vaya otoña. Vaya otoña, vaya otoña. Gracias, porque me iba a comer el dardo este milagroso. A ver, ¿podéis dejarme curarme aunque sea, hijos de puta? Y luego ya nos pegamos, pero me gustaría ir con toda la vida. Eres un hijo de perra, lo sabías. Vale. Bueno. No está saliendo como a mí me gustaría. Estoy haciendo esto porque no me apetece que... Mierda. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Es que claro, lo decía, digo... No, es que quiero que me maten porque es que si no me van a invadir. Bueno, ha pasado lo que tenía que pasar. Ahora que ya ha pasado... Vamos a...
Porque encima tenías los asteriscos estos, los... No, no es asterisco. Sí que es un asterisco, asterisco. Encima que tenía los asteriscos. Ese seguro que era un payaso. Mira la estocada, qué hijo de puta. Anda, ¿y ahora qué pasa, payaso? Eres tú muy listo, me parece a mí. ¿Me mete una patada? ¿Me acabas de meter una patada? Pues yo te meto un hacha en la tráquea. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Me vuelves a meter la patada? ¿Son normal? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Uy, mira, navajas. Mira navajas. Que de repente nos hemos metido en Vallecas. Ven aquí. Ven aquí. Aquí con la linternita. Venga. ¿Qué pasa ahora, eh? ¿Qué pasa? Vale, explicado. He dicho explicado. Ya está, hombre. Es que son muy... son muy especialitos estos señores. Son bandelistos. ¿Dónde están mis armas? Tenía 20.000 millones, ¿no? O no, o las he recogido ya. No tenía almas, ¿verdad? Apenas. No, no tenía almas. Es que me estaba viendo yo venir la invasión, pero digo... El caso, un juego de Pokémon en el cual tienes que manejar... Mírale, que me ha copiado. Cuando vas a una fiesta, ¿no? Y te copian el traje. ¿Cómo jode, verdad? ¡Qué hijo de puta! Tía, yo ese escudo le tengo desde el principio y no era tan bueno, ¿eh? Como para bloquear eso. Ha venido el otro idiota, que eso es lo que me molesta. Me molesta bastante. A ver. Tío, odio los ataques con retardo. Si levantáis el brazo, que sea para bajarlo. No para venir 4 años más tarde. Eso es lo que no quería que pasara. Eso es lo que no quería que pasara. Ven aquí. Puta planta. No. El magufo este de los milagros, que venga para acá. Vale, ese fuera. Y ahora procedemos a charlar. Oh, shit. Este me hace gracia porque a veces se te queda parado ahí mirándote en plan de... Buenas tardes. Como yo no quiero absolutamente nada... ¡Ay, qué cabrón! Yo no quiero absolutamente nada. Pero luego te mete la hostia, ¿eh? Luego no es... No es pacifista. Los cojones. Vale, sabía que iba a pasar, pero nos hemos cargado ya a uno. Puede haber ido a intentar parry, puede haber levantado escudo, podía haber hecho muchas cosas, pero he decidido morir. El caso ese. Es un juego en el que luego ves que utilizas a los Pokémon y los utilizas para construir. Los tienen esclavizados. Hay un punto en el que están torturando a Totoro. De verdad. ¿No veis que es el mejor juego del mundo? O sea, torturan a Totoro y Totoro da asco. Odio a Totoro. Ha sido un poco podar esto, ¿eh? Mírale cómo viene el puto navajas ese ahí también. Que hace como que no, pero luego sí que viene a por ti. Yo también sé dar patadas. Mierda. Vale, este ya está. Ahora tú. He dicho... Te odio. ¿Ves? Es que se queda quieto. Es que es un tío muy raro este, Me desestabiliza, macho. Qué putada. Es que es buenísimo. Es un luchador increíble. Pero si voy con escudo, la cosa va a cambiar, ¿verdad? Anda. Anda, que si voy con escudo de repente, lo que ha ocurrido aquí. Bueno, explicado. A este se lo hemos explicado. Otro con el ruedo gordo. Esto es lo bueno, es que ya luego no vuelven a... La virgen. Espérate que me curo. Estos ya sí que no vuelven a salir. Los que son así transparentitos.
Vale. Esto es claro, si vienes al inicio te meten un destrozo importante. Que dices, ¡buah! Ahorro para comprarle a André el... Vaya. Ahorro para comprarle a André el medallón. Me meto aquí. No es buena idea. No está saliendo como a mí me gustaría. Ahí ya sí. Vale, ya los transparentes no nos aparecen más. Estamos a salvo en ese sentido. Que podía haber ido corriendo desde el principio, haber hablado con Albina y nos habíamos resuelto todo esto. Es probable. Pero las cosas se han hecho como se han hecho. Me ha preguntado muchas cosas en muy poco tiempo. Que la parte oscura, ¿cómo que la parte oscura? La de... Ah, de lo de las catacumbas. Lo de las catacumbas es una mierda, pero vamos, asquerosa y terrible. Yo porque me sé ya el camino ese. Pero si no sabes el camino y sin la calavera, vamos. Es terrible. O sea, esto es... Esto realmente puedes ir corriendo. O sea, tú llegas desde esa puerta, vienes corriendo hasta aquí... Y le das a la señora, hablar, 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 hablar. Y te metes en el pacto y ya está, se acabó, solucionado. Y pasan de ti. Puedes hacer eso. A ver, aquí están las setitas. Pero yo no voy a coger y a pegarme con los champiñones. Porque son super cookies. Las setas estas vascas. Son muy bonitas y yo no quiero hacer nada contra ellas. Dios me libre de atacarlas. ¿Irme a pegar contra Sif teniendo cero Estus? Pues a lo mejor no es la mejor idea que he tenido yo. Pero es una idea. Aquí Sif no tiene a nadie para invocar. Ese, claro, es otro de los jefes que sí que es verdad que te toca comerte ahí a palo seco. Un momento. El juego este que os he puesto, porque es que ya digo. O sea, tú ves, voy a describirlo, ¿vale? Para el que no lo haya visto en YouTube y tal. Vas volando como encima de un pájaro, un mundo abierto. Muy bonito, todo se ha dicho. Vas en una montura, el otro va encima... Ahí ves, estás encima de un búho, hay unas montañas, unos mares que dices... Ríete tú, Pokémon Arceus, puta mierda. Hay una carretera, o sea que es un tono que hay molinos de viento, de estos de energía eólica, así que estamos como con los Pokémones, pero en un mundo, pues eso, rollo actual en cuanto a... Y como muy similar a lo que vendría a ser la vida real, ¿no? En este momento. Y luego de repente llega una especie de Pikachu de tipo planta que tiene una metralleta y te vienen unos señores ahí con espadas y tú empiezas a dispararles con la metralleta, vas ahí bajando a toda hostia mientras te resbalas y disparas con metralletas. Y entonces no sé qué le tiras a una especie de jabalí Pokémon que te está persiguiendo mientras tú vas en un coche y luego pues eso, como que capturas y tal. Tienes, ojo, cuidado, tu zona ahí para crearte tu pueblo, que hay un molino y tienes a un Pokémon tipo agua utilizándolo para regar las plantas, o sea... Trabajas con los Pokémon, les das de comer y tal, y luego estás aquí construyendo y no sé si esto es... Creo que es un cohete espacial y... sí, efectivamente, era un cohete espacial. Y le están construyendo también los Pokémon, o sea, los tienes contratados. Se supone que es una contratación, tú también estás dando martillazos, no es explotación laboral de momento. Luego coges y haces que dos Pokémon follen... Y entonces se han traído como una especie de cuellilargo y un Pikachu atigrado y de repente sale pues un cuellilargo con una cresta punky. Vas encima de una ballena voladora que te lleva a una ciudad mega hipertocha construida ahí sobre las montañas. Y te subes encima de Totoro que lleva una Gatling y dices, ¿este no es acaso el mejor juego de la historia? Yo creo que sí. Y te empiezas a pegar contra hordas de enemigos. De repente pantalla en negro, se vuelve todo muy tétrico. Y esos tíos a los que has estado disparando tienen a Totoros ahí encerrados. Los tienen atados a camillas. Y están haciendo experimentos humanos con ellos.
y tienen a los Pikachus esos de tipo planta que están construyendo metralletas. O sea, les tienen ahí explotados, les tienen esclavizados. Uno se ha desmayado porque ya no podía más y se ha quedado ahí muerto. Es terrible. Luego hay un Pokémon que se come a otro porque dices, la naturaleza es dura y cruel. Y eso acaba de ocurrir. Coges, tienes un pájaro, lo tienes como si fuese una pistola, le das una palmada en la espalda y le sale del culo un huevo que es explosivo y atacas con eso a bichos. Hay otro de los trailers en el cual tienes un pingüino dentro de un bazooka y disparas con el pingüino. Yo no sé qué es este juego, pero definitivamente es un juego. Yo lo quiero probar. Me da que puede ser a lo mejor rollo también Fortnite. Es que no sé por qué onda va a ir. No sé si va a ser un mundo abierto. El hecho ese de que vueles, que salgas ahí cayendo, es que podría ser un Fortnite, lo cual sería lamentable y terrible. Porque perdería todo ya todo el interés que yo tuviese, porque simplemente sería, bueno, en lugar de una metralleta, sujetas un pájaro, le das una palmada y le sale un huevo del culo. Ya está, fin. Eso para mí perdería muchísimo. Pero si realmente es una historia y está, es que puede estar... De verdad que puede ser un juego hasta tal punto. Yo quiero probarlo, lo digo en serio, ¿eh? Ojalá sea buen juego, tío. Ya aparte de las coñas y todo eso que tenga. Porque si con ese humor metemos luego encima un buen videojuego, puede estar muy guapo. Creo recordar que Sif no tiene invocaciones. Creo recordar. Este boss tiene la característica de que si te has hecho el DLC de Artorias, tiene otra entrada. Porque como tú viajas al pasado, te reconoce. A ver, espérate, guapo. Espérate, que estás tú viniéndote excesivamente arriba. Voy a volver a la hoguera, pero porque me va a matar. Uy, ahí va la espadita y... Que a ver, que sin Estus no, amigo mío. Sin Estus no. Y ya que estoy, pues como de todas formas me vas a dar luego, pues voy a subir de nivel. Vale. Solo tiene un tic en la pierna. Voy a buscar. Creo que no había invocación contra Sif. Creo que no había. Sif, Dark Souls. Creo que no había invocaciones. Suelta, localización. No sé si aquí vendrá Lore, no. Ta, ta, ta. Si se convirtió en guardián, estrategia. Eso me da igual. Se recomienda, notas. Vale, yo creo que aquí. Con la espada de Artorias y el nombre de. Escandinava, sin embargo, suceso de Sivir indica que nos indica en el juego. ¿Están hablando del sexo del perro? Pues no me interesa. Ahora mismo no. Vale, creo que no. Creo que si eso voy a poner Gwyn, que ahí sí que me tendría que venir Soler. Y miro a ver si. Es que yo creo que no tienen. Creo recordar que no. En plan, NPC activo o alguna cosa. Vale, esto es su lore, que me da igual. Invocaciones, vale. Hay un apartado directamente que es invocaciones en esta web. Cuando, que es en una web de fandom, voy a poner Molinete. Tiene también su apartado invocaciones. Tiene su apartado invocaciones. Pues Sif no tenía su apartado invocaciones. Por lo tanto, efectivamente, Sif no tiene invocaciones. Efectivamente, vale. Era una curiosidad que tenía yo ahí. Anular hueco, de todas formas. Porque podemos. Vamos a intentar jugárnosla a ver si no me invaden. A ver si no me invaden. Y si me invaden, lucha a muerte con cuchillos. Ahora ya no me pegan. Como soy de su equipo, me he unido al de la gata... Ya estamos todos en paz y somos colegas.
Y bueno, podría hablar con Shiva, pero... Ah, bueno, espera, si me invaden, ¿estos me ayudan? ¿Estos se vuelven panas? Porque entonces que me invadan, si tienen cojones. Me vengo aquí y hablamos con delante del gato. Bueno, aquí está la armadura de piedra, es una armadura muy buena. La voy a coger, ya que estoy. En cuanto a resistencia, ahora, el Fat Roll es curioso, ¿eh? En cuanto a resistencia, vas con esto puesto y, no sé, te pueden lanzar una bomba atómica en el pecho que te da igual. Pues eso, ese es mi juego más esperado de este 2023. Estoy deseoso de ver cómo... Coño. Estos son los cangrejos que surgen cuando alguien muere y las almas se quedan por ahí. Y te dropean humanidades, son difíciles de encontrar. Y esta es una cosa muy curiosa de Sif, que yo no sé hasta qué punto esto está hecho a posta o no, tío. Me gustaría tener una entrevista con Miyazaki, de verdad, para preguntarle sobre cosas de estas de Dark Souls, decir, ¿pero esto es sin querer o a posta? Porque tú coges y dices, vale, he tenido a Sif, que por eso también he salido, que es lo que os quería mostrar. Y si tú aquí te lo curras bien y sabes saltar, cosa que yo no sé, me sale muy mal. Creo que a lo mejor tengo que saltar en esta piedra, porque, claro, es como que está muy difícil el acceso, ¿no? Está muy difícil el acceso para que digas, ¿esto es un bug o es así de verdad? A ver, poder ser se puede, ¿eh? Porque lo he hecho alguna vez. Esto, tú haces así. Te vienes aquí y está, la zona del boss está abierta. O sea, yo de aquí ahora pillo que esto lo he hecho y se puede. Porque es que es el único boss, creo, que tiene la zona realmente abierta. No tengo ningún arco. No tengo arco, en serio. Me estás jodiendo. Ah, vale. El arco tengo que tener. Yo ahora voy aquí. No te caigas, que ha costado subir. Y hago así. Y es verdad que el arco está a nivel 1. Las flechas estas no son de veneno, que puedes a lo mejor meterle veneno para quitarle más. No he tirado a destreza, o sea que no es el arco que más vaya a quitar, ¿no? Le quito solo 5 porque tal. Pero tú puedes cargarte a Sif yendo, si tienes un arco, o a lo mejor, no sé, si incluso si tienes magia, te le puedes cargar así. Entonces, ¿esto está hecho a posta o no está hecho a posta? Yo es la duda que tengo. Porque parece como que es muy glitchardo de, no, es que has subido por no sé dónde y has llegado hasta aquí. Pero que se vea tanto, que el perro está ahí esperándote, ¿esto es aposta o no, tío? Porque mi duda cabe en que la mayoría de los bosses de Dark Souls tienen una estrategia o tienen algo en el entorno que te ayuda. La mayoría, por no decir prácticamente todos. O sea, a lo mejor Artorias no lo tiene, pero ¿todos los demás tienen algo? Entonces, ¿esto realmente se ha hecho así? Porque luego es muy curioso, porque podría decir, no, esto es un glitch. Porque ¿a quién se le va a ocurrir no sé qué? Simplemente dices, a ver, zona abierta, esto en rampita. Vamos a suponer que no, que ha sido sin querer. Esto ha sido sin querer, esto realmente no pasa, esto... Fue el decorado, hicieron el decorado y les quedó mal. ¿Qué les costaba haber subido un poquito más la pared? No la subieron. Bueno, ya está, yo qué sé, lo que sea. Pero qué casualidad es que Manus también. Que tanto Sif como Manus en el DLC, que ya hemos dicho, el DLC está relacionado con Artorias tantísimo. Tanto uno como otro tienen el... Ahí. Tienen eso de que puedes ver la zona del boss, que son los dos únicos jefes en los que lo puedes hacer. Dos jefes que están muy relacionados. Y que a los dos les puedes meter con el arco, desde la distancia. Bueno, eso sí que es más glitchy bug que otra cosa. Sora. Buenas, Shiny. Habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Habéis visto ese salto. Yo he dado rodar.
Pero este juego tiene un problema con el tema de que si vas corriendo y luego le das a rodar, pues entonces directamente a veces se lo toma como, no, has dado a saltar. Y tú dices, no, paro y ruedo y... Pero el juego a veces no sé, no le gusta, no gusta de eso. Entonces por eso digo, no sé hasta qué punto eso está hecho a posta o no está hecho a posta. No es algo que un jugador novato, porque podríamos decir Dark Souls, no es difícil, porque incluso a este jefe te lo puedes cargar sin siquiera pegarte con él, pero sería injusto decir eso si, por ejemplo, ha sido un glitch que tiene el juego, un bug, o como cojones lo queréis llamar, o yo qué sé, cómo se llame eso, de que puedas romper el juego de esa manera. No sería justo. Pero si está hecho a posta, pues entonces está ahí. Acabo de atravesar esa planta. Muy fuerte. Y sí, ya digo, sería otro de los jefes que tal vez sí que les pudiese venir bien en ese sentido un modo fácil, porque no tienes ningún tipo de ayuda del entorno, salvo esto, que a lo mejor pues esa es la ayuda. Pues yo bien. Me ha saltado encima. Me ha vuelto a saltar encima. El truco, claro, es ir a por él, pero eso ya es estrategia, no es que sea un truco como, por ejemplo, pues eso, lo del demonio este del burgo de los no muertos. Al final me ama... ¿Ves? Es que ese salto es peligrosísimo para mi salud. Y esas hostias todavía más. Joder, es que cómo mete, ¿eh? Vale que no nos... Cada hostia que da la siento en el puto pecho. Odio ese ataque. Y bueno, ¿a ti te han regalado algo ahí en Reyes? ¿Lo habéis celebrado? Sif es una cosa, ¿eh? Sif definitivamente es una cosa. O sea, este sí que te pide cierta habilidad. A ver, no me seas mamón. Es mamón, ¿eh? Es mamón. Le gusta ser mamón. Es muy mamón. Uf. Vale, ahora esta es la parte triste, ¿no? Cuando te viene así, que te da penita. Hay gente que no, hay gente que dice, muere puto perro, porque claro, a lo mejor le ha matado 87 veces y entonces está enfadado. Por lo que sea, no saltes sola, por favor. Sé que te da pena el perro, pero no me jodas, ¿eh? No me jodas que me la lías. No, he desayunado y me han dado los buenos días. Nosotros aquí no, tampoco celebramos mucho, más de pequeño y tal, pero ya no. Ay, que no tengo huesos de regreso. No me importaría comprar 12 o así para lo que me queda de juego, ¿eh? André no creo que venda. Me los vende la señora, pero uff, qué pereza. Bueno, pues este ya digo, este y el demonio cabra sí que son dos jefes que yo digo, ponen un modo fácil por estos dos jefes. O sea, no por estos dos jefes, porque dices, por dos putos jefes no vas a meter, no me jodas, un modo de juego. Pero sí que podrían requerir, porque no tienen nada que te ayude. Mira las que majan las aquí vascas. Aquí por lo menos no te pegan. Luego en la otra zona tú vas y sí que te sacuden. Los cabrones. No puedes pasar. No puedes pasar. No puedes pasar. Qué majas son.
No, hombre, a ver, es que luego también depende. Ya con edades y con cosas, hay momentos en la vida. Yo ahora que, por ejemplo, con lo de ir a Japón, es que tampoco... Ni quiero ni estoy para el tema de regalos. Ah, por cierto, hablando de regalos. El amigo invisible. ¿Qué os parece? Porque esto lo estuve ayer hablando con una amiga. ¿Qué os parece el tema del amigo invisible? Porque a mí me parece una mierda. Y paso ahora a dar mi argumentación. Pero antes, ¿qué tal vosotros en ese sentido? ¿Cómo lo veis? Es que yo creo que puede generar más problemas que otra cosa. Un invento del demonio. A Calvi no le gusta. Nunca lo he hecho, así que no tengo experiencia sobre el tema. Es que a mí me da la sensación, porque si se hiciese, quitando la parte capitalista, ¿vale? De vamos a comprar cosas porque comprar cosas. Vamos a dejar eso a un lado, ¿ok? Vamos a no pensar en el capitalismo por un momento. Y simplemente en la acción de realizar esos regalos. El tema del amigo invisible, yo lo veo muy preocupante. Con amigos y familia. Porque en el colegio, yo que sé, a lo mejor hacen lo del amigo invisible y bueno, todavía. Dos veces. Me tocaron dos de mis jefes. Claro, ahí ya volvemos a estas cosas. Porque la gente es muy especialita, ¿no? El tema de los regalos siempre suele dar problemas por varias cosas. De entrada, es que esto ha costado mucho y a mí pues no me diste algo que costó tanto. Porque imagínate que te toca una persona, una mujer de 75 años y su hija de 50. Y dices, ¿qué le regalo yo a esta persona? O sea, si tú te llevas bien con una persona o tal, pues conocerte sus gustos y sus cosas. Entonces tú ya sabes qué es lo que le puedes querer comprar o qué puede servir. Pero si tú solo tienes amigos invisibles, algo que yo soy un mal. Buenas tardes a usted, Suatara. Ya se ha enterado, ya ha visto usted el calendario. Ya sabe usted en qué día vive. Pero bueno, broma interna. Vamos a ver, reforzar arma. Esto no puedo porque no tengo titanita. No. Reforzar armadura. Vamos a subirnos porque me quitaba un poquito, nuestro colega. Nuestro colega así nos metía un poco de daño. Y entonces ya que llevamos una armadura de mierda, que es con la que hemos empezado, pues qué tal si nos ponemos... Pero además, y voy a reforzar tu canal. Vale, esto que me sube, pues eso, defensa física, defensa mágica, defensa fuego y electricidad. Tal. Los golpes en el pecho vamos a intentar prevenirlos. A ser posible. Reforzar armadura. Tiki, 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 tiki. Y nos ponemos un poquito más de defensa. Y así paramos un poco mejor los golpes. Que ya digo, vamos con una armadura de mierda. O sea, lo lógico sería... Lo lógico en una partida normal, de un jugador normal, es que se ponga la armadura del caballero de plata, posiblemente. No es muy, muy, muy pesada y defiende muy bien. Tiene buenos atributos. Entonces, renta bastante. Este señor, ¿por qué está Geralt en pelotas aquí en medio? Me hace menos infeliz. Estamos hablando de los regalos. De momento el único que ha recibido regalos ha sido Calvi, dos tomos de Pokémon. ¿Yo ahora dónde quiero ir? Que no lo sé. Ah, bueno, podría... A ver, podría hacer esto. Y así tenemos la titanita. Tenemos a Nito, que ya estamos a medio camino. Podríamos pegarnos con él. Voy a comprar 200 titanitas. No, si no es... Bueno, es que... Pues, no sé. Es la edad, ¿eh? No te creas que es el espíritu navideño. Yo creo que es... La edad que... No, no en plan de que ya esta edad tal, sino de que la edad me ha sentado mal. A mí, en mi caso. La vida me ha tratado muy mal. Y me da pereza ya todo. Ya no tengo ilusión por nada. O sea, esto yo creo que si... Dentro de 2 o 3 años lo voy a poder pillar ya con más gusto. Pero ahora mismo estoy muy fuera.
del tema este de las navidades en cierto sentido. Pero posiblemente me vuelva el espíritu navideño en unos años. Te jodes. Ah, sí, 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 lo que tú quieras, pero te la he parado. Aparte de la mala sangre de Saku, un libro de fantasmas japoneses, una cartera, sin dinero. Pues estaría bien que hubiese sido con dinero, ¿eh? ¿Te imaginas de repente? Bueno, pues nada, te he comprado esta cartera y ves 500 euros y tú dices, hostia, qué regalado. Y la reserva del nuevo Zelda. El libro. Sí, porque, a ver, del Zelda el nuevo... Del Zelda, el nuevo todavía no se sabe nada. Tenía que haber mirado si André tenía huesos de regreso. Porque había comprado 46, porque me cago en todo ahora mismo. Quiero mis titanitas. ¡Ah! Podía haber hablado con el herrero de Anorlondo, tío, y él me lo daba también. Mierda. Y creo que me lo venden igual de precio. No tenía que estar con saltitos. Qué fallo, coño. La he visto muy mal, La he visto muy mal. No tienes tú de... Me cago en... No tiene... Qué payaso. No tiene. Dame 11. No tiene. Es tontísimo y no tiene. Y el herrero de Anorlondo seguro que sí que tenía. Cago en todo. Bueno, a ver. Salto de fe. Bueno, salto de fe por los cojones. Y sigo perdiendo menos vida que en el de Henry, no en Dark Souls 2. Con esa pedazo de caída. Lo bueno es que ya me puedo teletransportar. Pero me hubiese gustado simplemente hueso de regreso y para casa. Pues eso, lo del amigo invisible, al final yo creo que genera mucha movida, porque es eso, es cuánto ha costado lo que le has dado a uno o a otro. ¿Me va a gustar lo que has comprado? Vaya mierda de regalo si es... Porque si la gente fuese simplemente recibo un regalo y ya está, pero luego como también la gente quiere aparentar. Entonces, si yo compro un regalo, pues imagínate y decimos, oh, vamos a hacerlo entre nosotros, no sé qué, amigo invisible. Y entonces llega uno y dice, pues bueno, pues más o menos yo que sé, estimamos, que por eso muchas veces se ponen los límites, ya no solo por abajo, sino por arriba, porque imagínate, es eso, llego yo y digo, venga, le voy a comprar un libro, 20 pavos, no sé qué, no sé cuándo, y llega otro y dice, pum, una PlayStation 5, ¿por qué? No porque realmente diga, no, porque lo compro tal, sino por el querer aparentar eso, de decir, no, es que mi regalo es la hostia, entonces entra una competición dentro de la gente que participa en eso. Y por eso yo lo veo muy complicado. Sobre todo, ya digo, con el tema de amigos. Y si los amigos están en un estado, sobre todo más de edades muy jóvenes y de familia. Porque siempre luego, pues entre esos tíos, entre esos hermanos, ese puede haber ese pique también. Y entonces yo lo veo muy mal, muy mala idea. Porque a lo mejor en una empresa, pues yo qué sé, tampoco pones el límite de 10, 20 euros y ya está. Y con eso, entre esas cifras, compras cualquier cosa y a tomar por culo y fuera. A no ser de que, ya digo, haya muchas unidades. Pero cuanto a mayor unidad, yo lo veo peor. Sí, la gente es muy de competir en ese sentido. Porque pueden darse cosas bastante chungas. Yo pienso. Porque luego también hay otra gente que es eso. A lo mejor regala algo que es más rollo sentimental o cosa así. Y eso, pues ya digo, también entra en el... Oh, es que qué mierda, me ha regalado esto que no vale. Entonces, no sé. Es raro. O sea, sé que hay gente muy especialita con esos temas. Vale, no tengo almas, ahora que estoy pensando. Wow,
bueno, podemos usar alguna, ¿no? Total, tenemos 2.000 millones. No he gastado prácticamente nada de esto que hemos ido consiguiendo. Usar objeto. Las 7. Y para lo que me dé, que será para poco. Lo mismo me deja subir un par de cosas. No, ¿tienes huesos de regreso, André? Dime que tienes huesos de regreso. Me cago en sus muertos. No tiene huesos de regreso. Mierda. Es un poco un asco esto, ¿eh? Es que sé quién me los vende, pero está a tomar por el culo y no me apetece ir. Cago en todo. Bueno, pues nada, pues a tirar de la subida de nivel de Toto. A ver, qué remedio. ¿Hasta cuánto se puede subir esto? Hasta más 10. Vale, y luego me dice trozo de titanita. El trozo de titanita me lo voy a reservar. Perdona que te diga, André. Pero el trozo de titanita nos lo reservamos, ¿vale? Si no te importa. Y espérate, porque puedo subir el... Espérate, porque a lo mejor me había rentado más. Subirme el escudo de hierba. Vale, perfecto. Perfectísimo. Enterarme que el ascensor de mi edificio ha petado por 19ª vez. Perfecto. El plan ha salido como a la perfección. Se jode mucho tu ascensor, porque entonces a mí me daría miedo entrar en ese ascensor. Mira que el ascensor es un medio de transporte, es de los más seguros, ¿no? Y no me da así pánico en ningún tipo. Pero si me dices, no, es que casca cada 2x3, diría, bueno, pues a lo mejor la verdad es que me incomoda. Vale, ¿a dónde vamos? Nos cargamos a Nito. Es que Nito es un poco hijo de puta, ¿eh? Todo se ha dicho. Es que me da mucha pereza los gigantes que hay detrás de Nito. No Nito, Nito es una mierda, pero los gigantes que tiene detrás, como se te empiecen a remolinar, uff, son un coñazo. No sé si vamos subiendo más zonas. Sí, venga, vámonos a Norlondo. A Norlondo sería esta parte, ¿verdad? De fuera, donde está la guardiana. De momento he visto quedarse encerrados a 4 colegas y a mis tíos. Bien. Pues entiendo que encerrándote en el ascensor. Coges, entra... Oye, hostia, marca un poco de paquete la armadura esa, ¿no? Ahora que he pasado justo por debajo. ¿Ha sido cosa mía o me ha dado la sensación de que estaba contento de ver a la Sora? No, no sé, como que había un poco de bulto hacia adelante, ¿verdad? No se han limitado simplemente a poner pechos en un videojuego japonés, sino que también han puesto pollas. Sería muy raro de ver, ¿eh? Todo se ha dicho. Venga, vamos, gorrino. Le puedo hacer parry. Nunca lo he hecho. Puedo intentarlo. No ha sido buena idea. No ha sido buena idea. Espérate, gorrino. Espérate. Es que ahora tiene puesto en el culete eso y no le puedo pegar. Se le puede hacer parry, no lo he hecho jamás. Vale, y así menos se lo voy a hacer. Si me mata no podré hacérselo. Te meto así, ¿eh? Uf, ahí ha sido buen intento. Es que no le quito vida, tío. ¿Cómo se le quitaba vida a este señor? Así se le quita vida, sí, sí. A ver. Se lo he hecho. Eso ha sido parry, ¿verdad? Eso ha sido parry. A ver, que te quiero hacer parry.
ha salido regular. No, no, creo que se le puede hacer. Creo que se le puede hacer. Pero no se lo vamos a hacer. Es que tiene que dar mal rollo, ¿no? Aunque, a ver, yo creo que en esa una situación de esas, yo sí que la podría pillar bastante bien. O sea, es decir, de que no me preocuparía. Otra cosa es que de repente empieza a hacer movimientos y tal, y tú digas, hostia, vamos para abajo. Ahí sí que a lo mejor ya un poco los nervios voy a reconocer que entraría. Pero si no, realmente yo creo que, salvo que tengas claustrofobia, dices, joder, se ha parado y ya está. Pero ahora, para el que tenga claustrofobia, tiene que ser impresionante. O sea, tiene que ver su vida pasar por delante de una manera tremendísima. Y luego me ha dado por mirar, que me ha dado de repente la curiosidad, los animales así, rollos representativos de cada país. En un mapa mundi. ¡Qué flipado los griegos, que tienen un fénix! He visto ahí en la Wikipedia que digo, ¿pero de qué van? Nosotros tenemos el toro y el lobo. Los portugueses tenían el lobo y un pájaro. Pero que digo, pero bueno, ¿y esto? Y los de Gales era que tenían un dragón. Venga, hombre. Flipaos. Ahí. Joder, qué manco, por favor. No había jabalís en la lista que he visto. El oso, por ejemplo, ruso. El águila americana. Pues eso, un poco los símbolos de la patria de cada uno. ¿Cómo que la pareja? ¿Cómo? ¿What? Ah, no, este no. Este no porque tiene cristales en el culo. Es una nueva forma de meterse la droga a la gente. Primero fueron los tampones de alcohol y ahora son cristales por el culo. Y los caramelos de menta. A ver, dése usted la vuelta. Que tenemos que enseñar. Ve, tiene ahí el culo cubierto. Entonces no deja, no se deja. Este dice no es no. Y te lo deja clarito. Pero ahora, hachazos cae igual. Pues eso, que me han parecido, creo que eran los de Gales, me han parecido súper flipados. Un dragón. Porque no sé cuál era el que tenía un águila bicéfala, que dices, bueno, ok, vale. Como animal tal. Pero por lo menos, yo qué sé, puede ser un engendro de la naturaleza que haya aparecido por lo que sea. Pero que me digas que tienes un dragón. No, es que mi símbolo... Por cierto, ¿hay leones en Europa? Porque el león es súper famoso también dentro de esto a nivel europeo. Y yo no sé, ¿hay leones? Bueno, eso es verdad. Es una mezcla entre jabalí y caballo. Ah, bueno, vale. Ok, vale, ahora he entendido. Bien, en fin. Os creo haber entendido. Vale, ya, ¿eh? Oigan, deténganse. He dicho que se detengan. Joder, no se muere, tío. No quito tanto como me gustaría. Es que yo creo que esta zona la suelo hacer después de Izalith. A ver, que no te veo, amigo. No te veo. Y si no te veo, está difícil. Tuk, 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 tuk.
Pero ha muerto. Que es lo importante. ¡No! Si mi golpe fuerte no sale, me cago en... Quitan mucho, ¿eh? Las mierdas esas de cristal quitan un montón. Y que está bufado. Eso también. No me gusta nada el alcance del hacha. Pienso siempre que tiene más. Están jodiendo. Lo odio. A ver. A ver. Vale, estamos en problemas ahora mismo, ¿eh? No, no quiero asustar, pero tenemos problemas. Así que yo voy a tirar por aquí. Voy a esperar que este señor no me reviente. Me voy a meter por aquí. Voy a esquivar a este, voy a esquivar a ese otro. Me voy a meter por aquí, esquivo a este por aquí. Ruedo en esta dirección, me giro en esta zona. Le doy a la palanca. Y hasta luego, Mari Carmen. Ya está. Me parece mucho más fácil en inversión, puede ser. Y ahora está este señor aquí ocupando, porque está burdo, ocupándome todo el panorama. No ves cómo está gordo, cómo rueda. No, rodando así. Es que pelea en un pasillo, literal. Bueno, sí, mientras vaya, digo, mientras vayan metiéndose los golpes, yo sigo. Podría intentar hacerle un parry, pero no quiero que me mate. Digo, esto va a ser hasta que me haga doble el ataque. Y entonces va a ser la risa. ¿A dónde va usted? ¿A dónde va usted? Aquí ahora mismo. Y bueno, pues ahora nos tenemos que dejar matar. Que a ver, ¿qué podemos hacer así? Decir, bueno, hasta luego, a mí no me interesa este combate, la verdad es que yo creo que esto no, y ya está, nos vamos. No, pero como de todas formas tenemos que hacerlo, pues entonces no hay más remedio. Me gustaría que no me maldiciese. Eso sí puede ser, sí puede ser. O sea, que me mate, pero que maldecirme no me gustaría, porque te causa maldición. Estoy muerto, que no siga subiendo, que estaba viendo yo esa barrita que estaba subiendo mucho. Digo, ya estoy muerto, a mí no me jodas. Te lo pido por favor. O sea, un mínimo de decencia. Y te moriste. Ah. ¿Cómo que cerrado? ¿Cómo que cerrado? Sinceramente, no tengo nada abajo, ¿verdad? No se me ha perdido. Ni siquiera estamos siguiendo la historia de Sombrero Grande Logan. Así que me la pela muy fuerte. No, no tengo por qué bajar. Yo subo y fuera. Ay, pero tengo que cargarme a alguien para abrir la puerta. Cierto es. Qué putada, que no puedes pasar. Que estás programado para ir corriendo, hijo. Se ha escapado. Ven aquí, payaso. Que no. ¿Y ese salto mortal qué? Bueno, ven aquí. Bueno, cobardes. Tengo que bajar. Había pensado, digo, no hace falta que baje. Sí que hace falta que baje. Sí que hace falta que baje. Buah, aquí las piromancias son magia, literal. Porque les metes a todos de una manera. O sea, haces un barrido en área con una piromancia. ¿Quién la tenía? El cofre. La tenía el cofre, yo creo.
Pues eso, ¿hay leones en Europa o no? Sí, las serpientes huyen de estos. Porque yo qué sé, la India, por ejemplo, el símbolo era el tigre de Bengala. Vale, pero en la India hay tigres. En no sé qué zonas así de Latinoamérica era el jaguar. Vale, pero ¿por qué hay jaguares? Pero aquí hay como 5 o 6 países que tienen el león como símbolo y yo no sé de qué. O sea, yo no sé, porque no hay putos leones ahí. Pero luego sí que lo he visto y no sé qué ponía de león europeo. Y digo, pues como no sea el león europeo de un zoológico, yo no sé qué me están hablando. Es que yo creo que no. Yo pienso que no. Pero he visto eso y me he dejado extrañado. Estas, las pobrecillas, se las puede oír. Mira, ¿habéis oído? A lo mejor está muy bajito. Están llorando. El detalle. Me voy a alejar, no sé qué hará al ponerlo otra vez. Les meto un hachazo. Lo tenemos en 22, vale. A ver, ahora hago así. Ahora lo iréis más. Como el llanto. Si no, pues qué mala suerte, pero oírse se oye. Porque se harían recién transformadas. La historia de Seth en esto mola un huevo. Que por eso están aquí, que realmente no quieren movidas. Porque todavía son... Esto es muy cruel. Porque son unas señoras que han sido transformadas. Y entonces, pues claro, la desgracia es que la única forma que tienes de conseguir los milagros es matándolas. Es muy turbio, tío. Es muy turbio. Pues bien, hemos puesto lo de las señoras esas transformadas que están llorando y que a nivel de lore, ya digo, están muy guay. Es que Seth es como el príncipe, o sea, el príncipe, el rey del hierro en Dark Souls 2. Hay más protagonismo casi por parte... ¡Hostias! Vaya somanta me lleva en un momento, ¿eh? A ver, porque no sé si me van a matar... Pero si cierro esto, ya por lo menos los bichos luego van a estar encerrados. Si me tomo esto, ya por lo menos me matan. Me ha matado solo la serpiente, esa, ¿no? La otra ni me ha tocado realmente. Qué bestia. La hemorragia esa ha hecho su efecto, ¿eh? ¿Ahora qué? Ya no huís, hijos de puta, y ahora sí que venís a tocarme los cojones. Ya no huimos. Te echo el parry, colega. Te echo el parry, mentiroso. Te lo voy a hacer. Vamos. Claro, estaba fijando. Vale. No voy a intentar hacer el parry habiendo dos. No voy a intentar hacer el parry habiendo dos porque tal. Pues eso, lo dicho. ¿Hay leones o no hay leones? Voy a buscarlo. ¿Hay leones en Europa? Hay leones en Europa. Ciertamente hoy en día no hay leones salvajes en Europa, pero los arqueólogos del principio del siglo XX en Grecia continental pensaron que podría haber algo de verdad en la existencia de leones en la región en la antigüedad. O sea, podría haberlos habido hace 30.000 millones de años, ¿no? Porque otra razón, estas criaturas aparecen de manera tan prominente y realista en el arte a finales de la Edad de Bronce, así como en los mitos y los informes de los estudios, estoy leyendo en sapiens.org, así como los mitos y los informes reales de estudiosos posteriores del periodo clásico como Aristóteles y Heródoto. Huh. O sea, que pudo haberlos, pero hace muchos años. Pero muchos, muchos años. Es que es eso, ¿ves? Símbolo, animal, países, y me voy a la
Wikipedia, ¿no? Y, por ejemplo, pues eso me sale en América. Canadá, el castor. Estados Unidos, el águila calva o el bisonte. En México, águila real, ajolote. Uy, este es muy bonito, ¿eh? El ajolote, este es una barbaridad. El jaguar, no sé qué tal. Guatemala, el quetzal. Ni idea. Aquí en Latinoamérica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, todos son pájaros, ¿eh? En Costa Rica, también tienen ranas, eso mola. Panamá, las Bahamas, pájaros. Hay poco pez, ¿eh? En Antigua Barbuda sí que tienen ballenas, pero poco pez, veo yo. Mucho pájaro. Joder, pero todo, ¿eh? Argentina, Uruguay, Trinidad y Tobago, Bolivia, Colombia, todo son pájaros, macho. Menos en Perú, que tienen aquí a la alpaca esta. Y claro, luego te vas a Europa, por eso digo que es que en Latinoamérica sobre todo es pájaros. Por algún motivo, no entiendo por qué. Pájaros a saquísimo. Y si no, algún jaguar. Pero aunque hubiese hace miles de años, es que aún así... Porque en España, por ejemplo, león hispano. Que bueno, es una forma de hablar de del león de que tiene coronita, ¿no? Que no sé muy bien por qué se dijo león, se va a llamar león, porque no sé qué cojones, porque hay un león. Del reino de león, las armas, del escudo... No sé, algo haría con algún león, algún rey en esa época, pero el caso. Que tenemos un símbolo como león hispano, los italianos pues tienen el lobo, tal... Los portugueses tienen un gallo, ya me jodería... coincidir con los franceses. Los franceses, el símbolo de Francia, es un gallo. Pero, por ejemplo, Bélgica tiene un león también. Dices, ¿por qué? Países Bajos me pone aquí también un león. ¿Por qué? Vivió en el continente... A ver, el león europeo. El león europeo es una población extinta de león que vivió en el continente europeo. En tiempos históricos, estos leones... se veían en Europa meridional. En ocasiones se ha pensado que estos leones europeos pudieron haber sido los últimos remanentes del león de las cavernas. Sin embargo, esto se considera poco probable, dado las representaciones históricas de los leones europeos muestran animales con grandes melenas, mientras que los leones cavernarios aparecen siempre sin melena en el arte rupestre prehistórico. Por lo tanto, se asume que los leones modernos con melena se expandieron durante el Holoceno, desde África a Eurasia. No se ha esclarecido si los leones modernos reemplazaron a los de las cavernas o bien ocuparon Europa después de que los leones primitivos hubiesen desaparecido. Sí, pero luego ya no están. Es raro, tío, es raro. Pero hay un montón de países que tienen, porque ya digo, Países Bajos me sale que también tiene león. Reino Unido, pues también tiene león. Por cierto, me hace mucha gracia. Unicornio de Escocia, o sea, con dos cojones, ¿eh? Eso, y los de Gales, efectivamente, un dragón. Esos tienen unas pelotas. No, es que aquí, pues hemos criado el toro, no sé qué, le hemos hecho los suizos, mira, es que tenemos el San Bernardo, tal. Es que mira, el águila real de Alemania, no sé qué, y yo, un puto dragón y yo un unicornio. Y digo, muy bien, muy bien. La zona norte, sobre todo, hay mucho rollo alce, ciervo. Hay osos también en zonas así de montaña. ¿Ves? Georgia, león también. Pero que no hay leones, coño. Y me mola muchísimo también lo de Grecia, el fénix. Macedonia del Norte, león. No sé. Porque me dicen, Marruecos tiene león como símbolo. Ok, vale. Acepto. Etiopía, vale, acepto. Leopardo para Kenia. Muy bien, me parece. Pero en Europa, tío, yo no lo entiendo, de verdad. Y en África, pues es eso. Pescados, ya digo, hay muy pocos, ¿eh? Hay muy pocos. Muy poco pez. ¿Quién tiene un hipopótamo? Togo tiene un hipopótamo como símbolo, según la Wikipedia. A
Arabia Saudí los caballos. En Arabia Saudita están con la movida esa de las carreras de caballos muy a tope, ¿verdad? Creo que sí. Espera. ¿Quién es este? Kazajistán me sale aquí. Tulpar, ¿cómo que Tulpar? Esto es un Pegaso, colega. Tiene un Pegaso con dos cojones. Un caballo a la mitología turca, o sea, un Pegaso. No, es que es un Tulpar, es un Pegaso. Porque los chinos, por ejemplo, tienen el panda. Pero si hubiesen tenido un dragón, yo qué sé, también lo llevan mucho en la cultura, lo de sacar a los dragones. Hubiese aceptado. Coreita del Norte, la buena, tiene un Pegaso chino. Según pone aquí. ¿Japón qué animal tiene? Doraemon, a lo mejor. Tiene los gatos. ¿Cuál es el animal de Japón? ¿Un faisán verde o la carpa? Tiene sentido. El pez koi, que sí, esa es la carpa, ¿no? Escocia. ¿Escocia por qué? Ah, por lo del unicornio, ¿no? Sí, es que es buenísimo. Es que un unicornio, tío, o sea... No había además animal mitológico que un puto unicornio. Me sorprende mucho con la cantidad de países que tienen mar, que tan poquitos, porque Indonesia, el Komodo, y Australia, pues el canguro. Que tan poquito haya de peces. Me sorprende mucho. Yo esperaba que hubiese más. Porque antes le he echado un vistazo rápido, pero no me había fijado en ese sentido. Eso se me ha ocurrido ahora, lo de... Me mata. Me lo he dicho. Dos años y medio que tardo en poder voltear. Digo, me va a calzar una hostia. Cuando me han calzado la primera, digo, viene en la segunda. Y si no es en la segunda, me mata en la tercera. Vale, venga, vamos a intentar hacer las cosas bien, por favor. Ahora vamos a hacerlo bien. Ahora vamos a demostrar nuestras habilidades como jugadores de la saga Souls. Ahí he rodado, no sé si es que no tenía estamina o qué ha pasado. ¿Has visto? Así se juega. Ya está, ¿ves? ¿Has visto? Si me pongo en serio, rematamos. No sé, me parece curioso lo de los animales. Porque muchos a lo mejor podrían decir, no, que mi animal sea un animal súper... Vamos a intentar poner que sea súper fuerte, súper tocho y tal. Y luego ves eso, toda Latinoamérica y son pajarillos. Digo, mira, qué curioso. Porque luego... Es una cosa como que siempre luego también dentro de... Por lo menos a nivel de novela, de fantasía y todo esto... No sé hasta qué punto los del medievo irían realmente con esa prepotencia o no. De, no, es que claro, nosotros somos los osos de no sé qué, mientras que los otros son, pues los, yo qué sé, los suricatos. Y dices, bueno, suricato. Mira el equipo ardilla. No, somos los tiburones, ¿no? Que sea grande y fuerte. ¡Ay! ¿Por qué no has rodado ahí? Sora, maja. A ver, si yo lo que quiero es esto, si ustedes me dan igual. Son 200. Vale, hemorragia, lo que tú quieras, pero llave de puerta a la torre de archivos. Yo he venido a por esto, señores. A mí ustedes me dan igual. Ahora hacemos así. Y fuera. Y aquí no ha pasado nada, ¿eh? Ya está. No, sí, el navajazo me lo ha pegado. El navajazo, todo se ha dicho, me lo ha pegado. Es que la hemorragia, tío. Yo creo que esta indumentaria que llevo yo aquí, lo que viene a ser cubrirte las hemorragias regular, ¿eh? Yo creo que regular. Nah, pero por 1000 almas que tenía, se las quedo. Hostia, pues creía que no se podía hacer lo que acabo de hacer, ¿eh? O sea, yo ya veía muerte. Yo digo, pues ya está, allá que vamos.
No sabía que podía caer ahí y sobrevivir. Creía que había un piso menos de altura. Sinceramente, sinceramente. Estaba convencidísimo. Que digo, buah, vaya hostia que me voy a cazar. En cuanto he visto la altura, digo, me la voy a comer, pero como un campeón. Ah, coño, que había señores. Digo, ¿por qué no puedo pasar? Pues hombre, tiene sentido. Ahí. Es que hay que meterle muchos hachazos a esta gente, ¿eh? Joder, me ponen muy nervioso. Bueno, mira, ¿qué tal si en lugar de ir por aquí, vamos a dejar lo que vendría a ser las zonas medio abiertas? Y así nosotros ya tenemos la parte final de Nito, tenemos la parte final de Seth. Aunque podría hacer lo otro. Y me voy a teletransportar aquí. Y así ya cojo también la... Así ya cojo la escua grande. Y nos ponemos el hacha un poco más fuerte. Que es que este hacha es una mierda. Es que, a ver, es el arma inicial. Tampoco puedo pedirle peras al olmo, pero es que es una mierda. Honestamente. ¿Que podría tirar de armas mejores? Sí, pero bueno, estamos haciendo lo que estamos haciendo, entonces... A los cuatro reyes lo bueno es que tengo a Beatriz. No sé qué tal ayudará a Beatriz. A ver, a Beatriz hay que ayudarla contra los cuatro reyes. A la mariposa se la cargó. Pero una cosa es la mariposa, que es una mierda. Y otra cosa son los cuatro reyes. Con ellos no puede. Vamos, lo dudo tantísimo. La dejaríamos un intento. Pero lo dudo tantísimo que pudiese. Tú no venderás por casualidad, amigo mío, huesos de regreso. Porque te los compro, ¿eh? Si los tienes, te los compro. Con este no hablo jamás, ¿eh? Con este... Como no voy de mago, yo con este tío nunca hablo. Apenas. O sea, es una cosa... Paso de él siempre. O sea, es de los NPCs que menos cariño o tal puedo tener. Porque es pasar de él como de comer mierda. Vale, vamos a poner la maldición pasajera. ¿Dónde está? Y no he usado las almas, esas especiales de bosses, por cierto. Las tenemos todavía ahí pendientes. Me jode mucho lo de las gafas, porque en parte ya me he acostumbrado a llevarlas encima. O sea, sí que es verdad que veo un poco raro a veces todavía por el hecho de tener ahí dos, pues unas marcas, ¿no? Que me taponan. Y eso es un poco un asco. ¡Ay, ay, ay! Eso es un poco un asco. Pero sí que es cierto que más o menos me he acostumbrado. Espérate, porque estoy pensando. Aquí había esto que me interesa bastante fuerte, ¿verdad? ¡Ay, la cámara! ¡No te gires, coño! Digo, aquí está esto que me renta. ¡Ay, que me mueve la cámara y me caigo! Por favor, ¿eh? Por favor. No. Antes no llevaba nada. Yo veía como la mierda. Pero luego empecé a llevarlas y es eso. Y ahora me jode porque ya me he acostumbrado, por así decirlo, a que no me moleste la napia. Porque me molesta un poco, pues eso ya digo. Que veo las rendijas esas de que... Ahora, por ejemplo, no la... ahora ya sí, ahora que lo he dicho, pues como que ya me he fijado. Pero ya cuando estaba jugando ahora al Souls, ni era consciente de llevarlas. ¿No? ¡Ay! ¡Ay! Que me da sustito. Que me pegan y me hacen daño. No sé hasta qué punto me quitan de vida. No mucho, pero como empiecen a encadenar golpes va a ser un asco. ¿Ves? ¿Ves? Como empiecen a hacer eso, mal. Y yo estoy jugando con 5 Estus todo el puto juego, porque he ido a lo hardcore y pues bien. Entonces... Me molesta porque ya digo, ahora me estoy acostumbrando y claro, antes cuando yo llevaba, o sea, cuando no llevaba las gafas, pues yo iba tranquilo por la vida y ahora tengo que estar pendiente de, ay Dios mío, a ver si me voy a tumbar encima de las gafas o no sé qué, las llevo puestas o no las llevo puestas. Porque ya la napia es eso, se me ha acostumbrado completamente. Ya no soy consciente de que las llevo encima.
que antes sí que me molestaba más. Decir, bueno, pues llevo esto, ¿qué es eso? Eso es alguien que ha matado yo, ¿no? Aquí lo que me jode la maldición pasajera, tío, es que no sé cuándo se acaba. Y se te puede acabar en un momento muy incómodo. Fuera por aquí. No sé por dónde era. No, yo tenía que... Yo tenía que tirar por aquí. ¿Esto lo tenía que abrir? ¿O no era necesario? Aquí solo había una tentacruz verde. Tentacruz verde, efectivamente. ¡Ah! Me ha dolido. A ver, necesito hablar con mi colega y que me dé una llave. Y hablar con mi colega y que me dé una llave requiere de movimiento por mi parte. Y yo no sé dónde está ese movimiento. Antes era mi hijo sin gafas. Uf, está usted aquí muy cerca, ¿eh, señora? Apártese. ¡Uy, Dios mío! Pero que hay 200. A ver, si los mato... Si me matan, porque si los mato, por lo menos mato a todos los fantasmas. Ya no tengo que preocuparme más de los fantasmas. Pues están aquí todos. Bebe. Me cago en la puta madre. Que no puedo salir, hostias. No me dejaban salir. ¿Por dónde? Es que hay un giro por ahí. A tomar por culo. Anda, que no he ido a caer lejos. No, no, bucaque fantasmal totalmente, Totalmente. Me han llenado de ectoplasma, tío. Qué asco. Vale. Ahora sí puede ser que sepa dónde está este señor. Es que, ¿a qué era por donde yo me he metido? Que he dicho, es por aquí y luego me he dado la vuelta. ¿A qué era por ahí? Era por ahí. Era por ahí. Vámonos, vámonos, vámonos. Por cierto, iré la próxima semana. No habrá directo el martes, posiblemente. Porque me voy a Madrid. Si a Suatara y a Joey les interesa venirse. Venirse. Quedarse. Pero me iré a la capital. Ahí a disfrutar de la libertad. Porque voy a ir a registrar ya la novela esa que he hecho. Porque, a ver, técnicamente no está acabada, seamos honestos. Pero me quedan yo creo que 2 capítulos. Yo creo que escribirlos los escribo en estos días, no me jodas. Yo creo que entre hoy, mañana y pasado, mal será que no esté escrito, que ya sé lo que quiero escribir y tal, mal será que no esté escrito. Lunes y martes ya con eso rematamos. Déjeme pasar, eso es injusto, esto es injusto. Esto es muy injusto, colega. Esto es muy injusto, esto que acaba de ocurrir aquí. Esto que acaba de ocurrir aquí es muy injusto. O sea, me tengo que meter la maldición pasajera por cojones. Efectivamente. De momento no. Primero habrá que ponerle a los derechos de autor. Luego ya veremos. Ha sido muy injusto esto. Quería pasar. Yo aquí no tenía nada. Yo no venía. Vale, Calvi, que vaya bien. Yo me voy a ir ya, por cierto. O sea, ya. Último intento, ¿eh? Último intento porque me tengo que ir ya. Que vaya bien. Disfruta el Día de Reyes. Y eso, pues que me pasaré por ahí. Por eso tengo que ir de mañana. Y aprovechando que ya empiezo con el 6-3,
Pues no sé, imagino que será por eso. Es que tengo una cosa rara, porque se supone que tendría que trabajar la semana que viene entro de noche. Entonces, entraría a trabajar la noche del domingo, que trabajaría el lunes de madrugada. Entonces, trabajaría domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, en ese sentido. Entraría en esas noches y luego acabaría, pues eso, la madrugada del viernes. Y ya el viernes a las 7 de la mañana yo ya habría acabado de trabajar. Y sin embargo, tengo domingo y lunes. Luego no tengo martes ni miércoles. Y luego sí que tengo jueves y viernes. O sea, viernes entro de noche, es decir, termino el sábado de madrugada. Entonces me han quitado me han dado un día libre entre medias de la semana y me han puesto el viernes, ok. Pero aún así hay otro día libre extra que tengo la semana que viene. Y no sé por qué. Entonces entiendo que será para cuadrar cosas del 6-3. Entiendo que será por eso. Pero si no, no tengo ni la más remota idea, Yo creo que regalarme días no me los han regalado. Eso, desde luego, otra cosa no. Pero una empresa, regalarte días de descanso, yo creo que no lo hacen. Yo creo que es un ser mitológico. Yo creo que podría estar en la bandera de Escocia también, un jefe regalándote días libres. Pero no sé. Así que pues eso, como tengo esos dos días, martes y miércoles, pues tenía pensado ir ahí. Tenía mi duda de si martes o miércoles, pero digo, bueno, tengo japonés el miércoles. Pues así no me molesta. Que claro, que tendría que ir, no sé si sin dormir. Es una cosa. O dormir un par de horas y luego tirar, porque yo necesito... Ah, ahora sí, ahora hija de puta, ahora te mueres, ¿verdad? Ahora te mueres. Para mí, todos los fantasmas, bajar la risa. Es por aquí a la derecha justo. No, era en el otro, era en el otro. Son los padres. Creo que era a la derecha. Si me hubiese metido por aquí. Quítate. No, por aquí no, por aquí no. Por aquí. Por aquí. A ver, cuidado con la señora esta que tiene al bebé lanzarrelámpagos y no renta. Me la van a liar. Me la van a liar. Uf. Digo, como me tiren de la escalera. Y esto es curioso. A ver si suben. Porque creo recordar que en parte por lore no se acercarían. A ver si suben. Realmente es que no pueden, que luego es una forma también de coger y decirte, yo qué sé, que no vayas a pegar al NPC. Tú tienes huesos de regreso, ¿verdad? Comprar objeto. Me cago en 10, que no tiene. Otro que no tiene, macho. ¿Solo va a haber un NPC que me venda huesos de regreso, de verdad? Mira, ese navajazo por la espalda no te lo consiento, ¿eh? Ese navajazo por la espalda que me han metido me ha sentado hasta mal. Uy, uy, cuidado, que nos calentamos. Que nos calentamos y nos la lían. Ahí, no sé si les puedo golpear o no. No sé si se me acabó la maldición pasajera. Es que he metido un par de golpes ahí raros y ya no sé. ¡Uy! Que no es por aquí. A ver. Ah, sí que afecta. Estaba yo con miedo que creía que tal. Pero sí que afecta. Entonces espérate. Te lo explico. Te lo explico, y a ti también, que te crees que no te he visto. He explicado. Debería ponerme la maldición pasajera, ¿eh? Por si acaso. No, por aquí no. Llave del sello, te lo dan como algo súper épico. Esto es
madre mía, la llave del sello, esto va a abrir no sé qué vaina, una puerta gigante de no sé qué. Es como, no, mira, resulta, pues mira, que abres esta puerta. Que es que había, es que habían echado el cerrojo. Y con esto consigues desinundar una ciudad. Es de terror psicológico. Es novela. Y si se pudiese pasar a videojuego, posiblemente sería el mejor videojuego de la historia. Porque sería una mezcla entre Resident Evil, en cuanto a movimiento, disparo, tal y todo eso, Silent Hill, por las formas que tendría de meter el terror. Y también sería un poco como, como Until Dawn en cuanto a la toma de decisiones. Y se pondrían algunas mecánicas que yo no he visto ser utilizadas previamente en los videojuegos. No voy a decir que las haya creado, que sean únicas, que sea tal, pero yo por lo menos no las he visto. Y las que he visto no las he visto puestas de la misma manera que las he puesto yo. O sea, imagínate que, por ejemplo, es que no sé, claro, cómo decir sin desvelar a lo que me refiero. No sé cómo explicarme. No sé cómo explicarme. Es que sí. ¡Hostias! ¿Tú dónde has salido, Jambo? Vamos a intentar hacerte un parry. A una patada no te voy a hacer un... ¡Dos años! Habrá que ver. No sé cómo me lo gestionaré. Es que había pensado en presentarlo en concurso y tal, pero es que todos son unos hijos de la gran puta que se quedan con los derechos. O sea, cualquier concurso que te den más de 200 euros, porque para 200 euros me la trae flojísima. Cualquier concurso en el que te den más de 200, 300, 500 euros, lo que te van a decir es, muy bien, me quedo los derechos. Y yo digo, no, va a ser que no. Entonces no me da la gana. Porque para eso no... Para eso prefiero ponerla gratis y a tomar por culo. O sea, para darme 500 euros, o si me das más, porque bueno, dice yo que sé, el premio Planeta por lo menos está en 1 millón de euros. Pues bueno, pues venga, vale, ok. Empezamos a jugar ya con esas decisiones. Pero así, de gratis, en Amazon ya, pero es que... No sé. La autoedición esa, o sea, sí que me gustaría que fuese con alguien que supiese, pero es que alguien que supiese me puede engañar. Entonces, sí que me gustaría con una editorial, pero no me fío de las editoriales. Pero tampoco es hasta qué punto Amazon me puede tocar los cojones, o... Porque si, por ejemplo, estás con una editorial, pues sabes que tienes un mínimo de que te van a mover las cosas. Yo lo cuelgo en Amazon, ¿y qué? ¿Cómo consigo yo aquí...? No sé. ¡Joseca, buenas! Hostia, mira, hemos hecho bien, ¿eh?, en dar volteretas. Hemos dado 4 volteretas porque iba a cerrar ya el directo, pero justo ha entrado la suscripción de Joseca, que ha entrado, pero vamos, perfectísimamente bien. Si no hubiésemos dado las volteretas, pues entonces Joseca habría cogido, no habría podido llegar y no habría podido dejar la suscripción. Por lo tanto, conclusión, hagan deporte, gente. Muévanse y así conseguirán suscripciones. Pero vamos, es eso. Entonces es una novela en ese rollo de, ya digo, terror. Es que no puedo desvelar nada, porque es que si desvelo dos cosas... Es que hablar de ello ya es spoiler. Es que explicar por qué, en qué me puedo basar o qué decir, es que ya es spoiler, porque es como si haces de una novela policíaca. O sea, lo único que puedes decir es, bueno, pues va a haber un crimen, pero lo que no puedes es ponerte a explicar de qué va a ir el crimen y todo eso, porque entonces ya estás desvelando la puta historia. Entonces va un poco en ese rollete. Por eso digo, si hubiese que hacer una mezcla, por así decirlo, a nivel videojueguístico, sería eso, Resident Evil, Silent Hill y... Pero es muy difícil, porque a nivel narrativo, a la hora de explicarlo, no puedes... Pero es que claro, es que ya entramos en spoiler. Pero a la hora de contarlo, no puedo contarlo, por ejemplo, como si tú cogieses Harry Potter. Que sería, por ejemplo, pues eso, tú coges un libro de Harry Potter, pues ves al narrador que te va contando, ves a Harry... que habla, ves a otro personaje, te cuenta el narrador lo que piensa otro personaje, en plan, yo qué sé, pues Ron estaba claramente Ron va y dice,
Joder, Harry, es que, madre mía, te has quedado todos los porros. Luego guión y entonces la voz del narrador. Se veía claramente a Ron molesto. Pues no lo puedo hacer por cosas y entonces pues es una movida. O sea, está escrito raro, está escrito muy descriptivo, pero porque tiene que ser así. Entonces es una cosa, porque claro, aunque luego volvemos a lo mismo, tú puedes que tener una idea y tú puedes decir, vale, yo voy a exponer esto, pero luego puede gustar o no puede gustar, aunque la idea de por qué la narración es de una manera sea de una tenga sentido y digas, esto lo estoy contando de esta manera porque X, el caso es que luego pues eso puede llegar bien o puede no llegar bien al lector. Es como por ejemplo lo que decían de del Elden Ring, ¿no? De que no saliesen los simbolitos al principio de dónde estaban los personajes, que no saliesen los letreritos en el mapa. Te decían algunos, te lo defendían como no, es que es una cosa que ha querido Miyazaki. No lo sé si lo querría o no, vamos a pensar que sí. No lo quiso poner Miyazaki porque es una forma de que te encuentres más perdido en un mundo tan inmenso y no sé qué, y es una forma narrativa de contarte tal. Ok. Pero luego llega al público y el público dice, no me estoy enterando de una mierda, dejo el juego. Y dicen, pongamos los letreritos. Entonces, tú puedes tener una idea y a nivel narrativo puedes querer expresar las cosas de una forma porque quieres ejemplificar algo o quieres trasladar algo de lo que está ocurriendo dentro de la historia en el propio lenguaje de la obra. ¿Eso hace que llegue bien? No lo sé. Eso es lo que puede ser un problema, que si tú lo ves, dices, calidad literaria, ninguna. Porque es muy descriptivo en ese sentido, ¿no? No te puedes poner aquí en plan ahí Cervantes, ay, y entonces iba con su caballo mientras, o como el Tolkien, con esas, la luz del sol del amanecer reflejaba las verdes hojas del paso de no sé qué. No puedes hacer eso así en esta historia, ¿no? Entonces pues, es raro. El caso. Que lo vamos a dejar, que hemos ido avanzando, nos hemos cargado a Molinete, iba a decir, no nos hemos cargado a un boss, nos hemos cargado al boss más difícil del juego. Pero hemos avanzado por lo menos lo que vendría a ser la parte de Nito, las catacumbas, que ya estaríamos en esa parte final. Hemos avanzado con Seth hasta lo que vendría a ser esa media parte de justo antes de la cueva de cristal, aunque nos quedaría pillar el atajo y bla bla bla, pero bueno, eso se hace en un momento. Y ya tenemos la llave y hemos desinundado Nuevo Londo, por lo que tenemos tres de las áreas a la mitad. En un directo yo creo que podemos hacernos perfectamente con Nito, con Seth y tal vez con los cuatro reyes. Y en otro directo Izalith y el final. Yo creo que nos quedarían dos niveles de esto. Yo creo, o sea, dos directos barra tres como mucho. Yo creo que es lo que nos puede quedar. Yo creo que no más. Pero bueno. A ver si así pillo el Asqua mega hiper grande. Podemos subir el hacha más 15. Lo mismo quita algo de vida y todo. Porque lo de los muñecos esos de cristal era lamentable. Y entonces, pues bueno, así quitamos un poquito más. La pillamos y fuera. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por haberlo visto, por haber estado. Gracias por las subs. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Y nos vemos, pues imagino que en el próximo vídeo. Porque no creo que nos veamos por la calle. Así que nada, hasta luego.